Buenas tardes para todos, mi nombre es Joaco y estamos acá en un nuevo programa de La Croqueta. Hoy episodio número 184, estamos cada vez más cerca de los 200 episodios, viviendo lo mejor del deporte, lo mejor de este fútbol, acompañado de todo lo que pasaba en Europa, en Sudamérica y sobre todo nuestro fútbol argentino. Y esta semana estuvimos caliente porque tuvimos definición de la Primera Nacional ese fin de semana largo entre domingo y lunes, con partidazos y todo. Me imagino los hinchas lo que deben haber estado esos partidos. Bueno, después tuvimos un poco de selección argentina y ahora ya retomamos acá lo que es la Liga Profesional, la Copa de la Liga, y también con un ojo en lo que va a ser la final de la Primera Nacional y también el reducido. Ahora, en paralelo, Colón le acaba de hacer un gol a River, 2-1 va ganando el Sabalero en Santa Fe, así que vamos a estar repasando eso, pero también, como decimos, con la previa de todo lo que está cerrando en la segunda categoría. Desde ya te invitamos a ser parte de este programa, escaneando el código QR en pantalla y con tu celular, eso lo escaneas con la cámara y te vas a meter derecho a la plataforma de YouTube hoy en día. Ahí vas a poder dejar tus opiniones, tus comentarios y te vamos a estar leyendo en vivo. Además, como siempre, te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, ahí en La Croqueta Fox, donde ponemos los mejores momentos, los clips, los mejores comentarios que van pasando programa a programa, los encontrás ahí a través de Instagram. Así que bueno, saludo acá al chat siempre presente y también a dos invitados que tenemos hoy, porque hoy tenemos una nota doble con dos jugadores claves de este Almirante Brown que clasificó para esta final del reducido, hasta final contra Independiente de Rivadavia. La verdad, un infarto. Me imagino cómo estar ahora más tranquilo. Estuvimos hablando ahí un poquito en la previa. Así que bueno, un saludo ahí a José Luis García y también a Nazareno Bazán, que están del otro lado. ¿Cómo están después de este tremendo fin de semana? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. La verdad que, sí. Que ahora, sí, ahora un poco más tranquilo, tratando de, en lo posible, de disfrutar. Porque la verdad que fue muy duro el torneo, se definió todo, la verdad que se sufrió bastante. Sí, no, nosotros veíamos eso ahí. Bueno, Marto estaba en una de las canchas en ese momento y veía cómo los hinchas estaban así con el promedio, viendo la calculadora, diciendo, che, hizo un gol en uno, encima tantos partidos en simultáneo. ¿Cómo hiciste vos, Nazareno, por ejemplo, para tener la cabeza en el partido y no lo que pasaba afuera? ¿También debe haber sido un desafío? Sí, la verdad que sí. En un momento cuando hicimos el gol, que obviamente estábamos en los dos partidos, cuando hicimos el gol preguntamos cómo iba a ver de cuál, y nos dijeron no, obviamente, ya se pensás en todo. Y después cuando se escuchó el grito de la gente del gol de Patronato también, que se vivió como un gol nuestro. Y la verdad que bueno, ahí nos dio un poco más de motivación. Nosotros sabíamos que teníamos que hacer nuestro objetivo principalmente, que era ganar. Creo que lo teníamos bastante controlado, entonces nada, pero sí, obviamente después cuando Darío me sacó, estábamos en el banco, estábamos con los celulares, era minuto a minuto y parecía insoportable. No lo dije, que decía, ¿cuánto va? 80. Para mí pasó media hora. Digo, ¿cuánto va? 81 y medio. Claro. No, y así es. No, y me imagino, bueno, esto fue el partido final, pero también fecha a fecha, estar todo tan peleado. Bueno, en mi opinión, nunca vi una Primera Nacional con tantos equipos buenos, todo tan ajustado. Entonces también saber que si vos empatabas ya te podían superar, si ganaba los pasaba. ¿Cómo se vivió eso, más que nada después de la fecha 30, donde ya empezaban a ver el final? ¿Cómo fuiste viendo vos, José, todo eso? Y la verdad que te pones a mirar también la otra zona, fue similar, porque se definió también en la última fecha, pero sí, particularmente en lo que fue el desarrollo de nosotros, el final de nosotros, la verdad que muy complicado, muy duro. Te voy a repetir, por el torneo que es tan largo, porque vos te pones a pensar y prácticamente hicimos la pretemporada, diciembre, enero, todo el año, viaje, claro. Y es complicado también a veces competir tanto tiempo y nosotros lo hicimos durante todo el año peleando ahí arriba y cuando llega la parte final, o sea que se empieza a definir cosas, por ahí algunos resultados no te ayudan, no te acompañan. Entonces creo que ahí nos hicimos mucho más fuertes como grupo y creo que bueno, nada, por suerte y gracias a Dios terminó saliendo todo bien.
Sí, no, me imagino también eso. Bueno, veían en las caras ahí cuando terminó el partido agropecuario y ya pudieron festejar tranquilo lo que fue la fiesta ahí en los vestuarios y todo. Porque es, claro, el desafío cumplido de decir, che, todo este año, porque es un año, no olvidemos eso, como decís vos, José, un torneo largo, tanto trabajo, los entrenamientos, los viajes, entonces también te deja la sensación. Pero bueno, ahora falta la final. ¿Cómo se está viviendo estos días, NASA? Vos dijiste, bueno, un poco tranquilos, pero ya se está pensando un poquito en esa final, cómo están los entrenamientos y qué se sabe de esa final, la fecha. Bueno, vi que puede ser en Santiago, vi que decían Rosario también, Mendoza. ¿Cómo ven esto? ¿En qué fecha les gustaría a ustedes jugar? ¿Están para jugar? Si dicen, che, en una semana estamos. ¿Y en qué sede les gustaría a ustedes? No, a ver, creo que la fecha ya está, solo falta definir la sede. Obviamente nosotros queremos que sea lo más cerca posible para la comodidad de nuestra gente, ¿no? Obviamente sabemos, igual que sé dónde juguemos, la van a llenar, pero bueno, por comodidad, por los familiares y por un montón de cosas, queremos que sea lo más cerca posible. Y nada, la verdad que si te digo que estamos tranquilos, te estaría mintiendo. Estamos muy ansiosos, tenemos muchas ganas. Que nada, bueno, nos dieron 2 días de descanso y hoy volvimos a entrenar y todos tenemos la misma ilusión, más que nunca, todos estamos más ansiosos que el partido pasado, que pensábamos que sabíamos que podía ser el último del torneo. Entonces es algo muy muy particular que uno por ahí en lo particular no toma con tanta conciencia, si bien lo vive con los familiares, con los hinchas, con un montón de cosas, pero estamos a un pasito de quedar en la historia de un club gigante como es este, y la verdad que a eso uno como jugador lo motiva mucho. Sí, porque encima tienen una tremenda hinchada, me imagino también la motivación, ustedes salían a jugar, lo que va pasando también la semana, porque los hinchas juegan y, como decís vos, todos los días también, y su ansiedad por jugar en primera también se debe sentir. Bueno, acá nosotros estamos en pantalla, está Martu, hincha de San Lorenzo, Lolito, hincha de Estudiantes, y bueno, Daro está mitad acá y mitad siguiendo el partido de River, que, bueno, va perdiendo, así que, bueno, no lo podemos ver tan contento, pero bueno, todos tenemos unas preguntitas así para ustedes, así que arranquemos ahí con Martu. Bueno, primero y antes que nada, me ponen en pantalla el baile que le pegaron a Defe. Yo voy cada tanto a la cancha de Defe y me duele todavía, pero bueno, las felicidades también por eso. Preguntarles tanto a NASA o a José, a cualquiera de los dos que me quiera responder, si hay alguno del plantel que ya anticipó el hecho de que quizás podría llegar a verse una final, si son un equipo cabulero en el sentido de no digamos nada, no jugamos con eso, esperemos a la última fecha. ¿Hay alguno que fue tirando durante con el correr diciendo vamos a llegar a la final o vamos a llegar a pelear los primeros puestos o no se anticipaba absolutamente nada? Mira, la realidad es que todos tenemos la confianza y todo, cuando decíamos dale che, dale que nos falta poco, dale que vamos a jugar la final. De la mufa, al contrario, siempre lo asimilábamos de buena manera. Y él, como te dije yo, cuando por ahí en el final no nos acompañaban, creo que donde más fuerte los hicimos y más confiamos en lo que podíamos dar. Así que, no, a ver, seguramente en broma o en una concentración. Pero en este caso, no, NASA, para mí el que más jodemos es al mono Martínez, que no le erra nunca al monito, con esos pronósticos que invente él. Pero en pelea general, no, buena onda, siempre. Y NASA, te pregunto a vos en cuanto a lo que decían ahí, la evaluación que vienen haciendo durante el año, lo que se propusieron, por lo menos a principio, ahí que habían dicho que hicieron una gran pretemporada, calculo que cumplieron más de los objetivos que quizás se habían prometido, ¿no? No, yo creo que no. Creo que cumplimos los objetivos que dijimos a principio de año. Era el principal objetivo este. Obviamente cuando van pasando las fechas y se va acercando el final del torneo, se te va creciendo la ilusión, ¿no? Pero la verdad que esto lo hablamos desde el principio de año, cuando hicimos el primero con Orfila, cuando hicimos la pretemporada de AFA, que era siempre de tensión pelear, porque sentíamos y veíamos partido a partido que teníamos con qué, como digo yo siempre,
por ahí nos podían salir las cosas, no podíamos hacer goles, no podíamos hacer 5 pases seguidos, no, pero siempre demostramos que teníamos ganas, siempre lo jugamos como realmente lo sentimos al fútbol. Entonces, la verdad que desde un principio teníamos la idea esta, creo que lo hicimos bastante bien, porque creo que la posición más baja que estuvimos de que arrancó el torneo fue cuarto, quinto, y con o por diferencia de gol o por a 4 puntos del primero. No es que yo creo que hoy te pones a pensar, hicimos un campeonato extraordinario. Entonces, la verdad que nos merecíamos terminarlo de esta manera. Bien, y yo quería preguntarte a vos, Pipi, más que nada, que vi que tuviste varios pasos ya por Almirante. Y bueno, están cerca de lograr algo que es histórico para el club, para la institución, un club tan histórico de acá de Buenos Aires y de la categoría, de llegar a primera. Pero ¿qué tiene este grupo particularmente que pueda estar tan cerca de lograrlo, a diferencia por ahí otros planteles con los cuales has participado en Almirante? Y sí, creo que, no sé si mi tercera etapa, no sé cuántos años, creo que 8 años, no sé. Sí. Pero creo que lo que más rescato de este grupo es diferente, y todo, tuve la suerte por ahí de conseguir objetivo de ganar el campeonato, ascenso, pero creo que este tiene un sentido de pertenencia muy grande, tanto en lo más grande como en lo más chico, una unión terrible, y lo que rescato, ya a esta edad uno se da cuenta de distintas cosas o de muchas cosas que por ahí de más chico no lo apreciaba o no te das cuenta, pero pasa por ahí, pasa que tenemos al compañero a entenderse, y creo que estoy la clave durante todo el año, te voy a repetir, no es fácil, es muy complicado el torneo, y creo que en ningún momento nos creímos ni que éramos el mejor equipo ni el peor, así que es lo que siempre hagámonos, de tener un equilibrio emocional y ser unido, la forma por ahí de pelear o de conseguir cosas. Bien, y a vos, Nasa, yo te quería preguntar, ¿qué se siente en la familia? Porque bueno, vos sos sobrino de una de las máximas figuras de Almirante Brown, ídolo histórico, el Indio Bazambera. Y bueno, estás a punto de lograr algo que tu tío no pudo lograr, y ahora vos estás ahí a la puerta. ¿Qué se siente? ¿Te dijo algo? ¿Te habló? Calculo que debe estar chocho viéndote jugar ahí y a punto de lograr todo. Pero bueno, ¿qué se siente también para vos tener ese apellido en un club como Almirante? Sí, a ver, la verdad que hablamos todos los días. Llora desde el último partido, está llorando. Me llama todos los días, me sube fotos todos los días mía. La verdad que nada, como dije recién, uno por ahí no toma conciencia. Yo solamente lo veo, a ver, si bien trato de tomar conciencia y todo lo que significa, y lo veo con responsabilidad y un montón de cosas, no, pero no toma dimensión de que Almirante por ahí nunca tuvo la posibilidad de estar en primera división, que mi tío, por más que sea el goleador histórico, no pudo hacerlo, y un montón de cosas que mismo él me las dice, y dice él, que es hincha fanático, me iba diciendo, sueño ver a jugar en Almirante primera, y ojalá vos seas uno de los que pueda llevar a eso. La verdad que son muchas cosas, no es un apellido muy fácil de llevar, ¿no? Por la vara que dejó mi tío, a nivel de goles, a nivel de carrera, y muchas veces se me criticó, se me pegó justamente por eso, por ser el sobrino de él, porque tu tío hizo 500 goles, vos tenías que hacer 1000. Y como yo digo siempre, claro, es algo que yo no quiero entrar nunca, porque a mí no me interesa ni ser mejor ni peor que mi tío. Yo quiero hacer mi historia, quiero ser Nazareno Bazán, y poder hoy en día con este grupo llegar al gigante a donde se merece estar. Bien, ¿y crees que esa inconsciencia ayudó un poco a que jugar más relajado? Porque decís, bueno, somos a veces medio inconscientes de lo que se está logrando, pero bueno, a veces también ayuda esa inconsciencia, porque si vos estás en cada pelota que vas a disputar pensando en que te estás jugando algo que es la vida para muchos hinchas seguramente de Almirante, debe ser complicadísimo.
Es que sí, no, porque muchas veces, a ver, le pasa al Pipi a un montón de los que estamos, o sea, uno a veces sale a jugar como hincha y a veces te juega una mala pasada, porque de querer ganarlo a como lo quiere ganar un hincha o como lo puede ganar en tu casa o en el bar, se va perdiendo, se pudre todo, o te agarra trompada y en un partido te echan y dejas a tus compañeros con uno menos. Que tienen que correr el doble, tienen que hacer el doble sacrificio, entonces no es que es una inconsciencia real, pero lo vivimos con total responsabilidad, siempre obviamente sabiendo que más allá de que sea un trabajo, para nosotros sea un trabajo, es un juego. Y nada, obviamente uno cada vez que entra a la cancha quiere hacer lo mejor, el rival también quiere hacer lo mejor, y nada, a veces nos sale mejor a nosotros, y el fútbol tiene esas cosas. Bueno, muchachos, primero felicitarlos por lo conseguido hasta ahora, que me parece muchísimo. Obviamente falta el último paso, pero ya llegar hasta acá es un logro, y felicitarlos por eso y por la campaña que hicieron. Primero para el Pipi, un poco por su experiencia también, que me comente cómo es este ascenso, qué es lo difícil que tiene el ascenso y qué diferencia ve con la actualidad del fútbol del ascenso con los primeros años, por ejemplo, en la primera etapa en Almirante Brown. ¿Qué diferencia hay entre ese ascenso y el de ahora? Bueno, complejo se hace porque hay equipos importantes, con presupuestos altos, en algunos casos que son mejores que Primera División. También tenés que viajar muchísimo, ir a provincias, y te voy a repetir, nosotros no paramos nunca, desde que arrancó en febrero hasta el día de hoy, no cortamos. Y la diferencia, creo que se empezó hace unos años atrás, creo que por jerarquía de jugadores que fueron bajando, que se fueron sumando, por equipo que pasaron por la categoría, y creo que el nivel y la exigencia es muy alto, muy alto. Así que por eso es que conocidos, amigos, me dicen que en algunos casos es más competitivo o se mira más la Primera Nacional que algunos partidos de Primera. Y en algunos casos tiene razón, así que creo que está por ahí un poco. Sí, todavía es como que le queda un poco esa esencia de fútbol argentino que sigue sin modificarse, ¿no? El ascenso y bueno, también un poco lo que decías vos, las canchas difíciles, los viajes que tienen que hacer, y con eso sumo también a NASA para preguntarle primero, bueno, un saludo a tu tío, un fenómeno. En una época se lo mencionaba para River, cuando River lamentablemente no fuimos a la B, se lo mencionó que lo querían para River y dije, bueno, ojalá que venga el Bazán Vera alguna vez, el Indio. Así que bueno, preguntarte eso, ¿cuál para vos fue la cancha más difícil que tuviste que pasar, o como equipo, ¿no? Pregunto también, de este torneo, ¿y cuál creen ustedes que fue el momento del quiebre que dijeron, ya estamos para más, estamos en este momento, este fue un partido que si sacamos a flote esto, tenemos para pelear cualquier cosa? Mira, justamente con eso que me preguntás, lo de que salimos a flote, yo hoy justamente seguí una charla y coincidimos todos en que después del partido de Morón, que si bien obviamente a uno le duele, obviamente uno como jugador siempre quiere, como jugador y como hincha, ¿no? Siempre quiere ganar el clásico, es el partido del año, que nos tocó perder de locales. Creo que nos hizo más fuerte, creo que nos hizo mucho más fuerte a nivel grupo, a nivel de puertas adentro. Yo creo que ahí fue la reacción que tuvimos, que dijimos justamente hoy el Chavo Pintos, que es el cuerpo técnico, dijo, pero yo tenía más confianza que nunca, cuando nosotros ya que habíamos quedado abajo, teníamos que quedar libres, se tenían que dar muchas cosas, y la verdad que era muy difícil que pase lo que realmente estamos viviendo hoy. Entonces, la verdad que después de ese partido nos dimos cuenta que no era, que podíamos, que era el camino por donde estábamos hasta ese partido. Así que
la verdad que desde ahí hicimos un club muy lindo. Y canchas difíciles hay un montón. Hay canchas lindas, canchas no tan lindas, que se te hace difícil jugar, que se te hace lindo jugar con... A ver, nos pasó la semana pasada que fuimos a jugar con San Martín de Tucumán. Cancha llena, eso la llenaron porque también estaban picante, peleando de arriba, ¿no?, con nosotros. ¿Picante los tucumanos o no? Obvio. Yo creo que la más picante es la nuestra, ¿o no, Pipón? Sí, sí, pasa que nosotros la tenemos de nuestro lado, pero sí, coincido, es bastante complicada. Es bastante complicada, Casanova. Sí, no, hay que entrar ahí. Nasa, dijiste algo bueno recién ahí cuando hablabas con Lolito, que decías lo de eso de la inconsciencia, de tomar dimensión. Y acá, bueno, siempre cuando hablamos con los entrevistados, yo siempre intento sacar, ¿viste?, un poco el chip del jugador, que el jugador como que se arma para todo lo que vive en día a día, porque capaz que va a ser un partidazo y sos tapa de todos lados, te hablan de la radio, te hablan de todos lados, y capaz que no puedes hacer un gol y te erras, no hace un mano a mano, ya te salen a matar los hinchas. Entonces como que todo el tiempo estás así como a las corridas, yo siento que eso está pasando mucho, y más en el ascenso donde vos decís, che, así como decíamos recién, empatá un partido, te pasan en la tabla, ganá, sos el mejor, empatá, no, este equipo no. Entonces como que yo también me imagino un poco ahí lo que es su cabeza, ¿no? ¿Cómo fue tu caso, Nasa, cuando sos delantero y todo el tiempo, como decía, te exigen ser la sombra de tu tío, te exigen hacer goles? ¿Cómo lo fuiste llevando ese proceso para mantenerte siempre firme y rendir al 100 cada vez que entraba? Es una pregunta muy, muy linda. La verdad que primero más que nada, yo en lo particular me apoyé mucho en mi familia. Me apoyé mucho en mi familia por el hecho de como dije recién, por ahí no se me pegaba tanto por mi juego. O no decía, no sabré, no estaba en un bajo nivel o en un alto nivel. Simplemente se me pegaba por ser el sobrino de, o que jugaba por ser el sobrino de. Entonces, la verdad que no fueron muchas cosas. Como digo, como dije yo en una nota hace un montón, más allá de ser jugadores de fútbol, somos seres humanos y también tenemos sentimientos, también nos llegan las cosas, nos dicen cosas. Y a ver, yo a todo el mundo no le voy a gustar. Lo criticaban a Messi, de ahí para abajo, o sea, estamos todos. Entonces, a eso. Pero el comentario de mí, el comentario que no suma, la verdad que muchas veces duele. Pero bueno, traté de apoyarme mucho a mi familia. Bueno, con este señor que está acá, también tuve muchas charlas muy lindas, muy importante, que me ayudó, me aconsejó mucho porque realmente se necesitaba una palabra. O sea, yo llegué a pensar que ya no quería saber más nada con el fútbol, por el hecho de, claro, de una supuesta presión. Entonces, nada, la verdad que él también me ayudó mucho y siempre voy a estar agradecido al Pipi también en esas cosas. No, y muy loco lo que decís, porque yo siempre digo que al futbolista se le exige más que a, no sé, que hasta un mismo presidente a veces, porque yo no sé, no veo que en una góndola de súper estén todos los días criticando, che, ¿cuántas bolsas estás poniendo? ¿Cuántas? Yo creo que al futbolista es el único que exige cuántos pases bien da, cuánto. Y para ustedes también, a ver, son personas, son hinchas, son jugadores, no es que es de vida o muerte, pero bueno, a veces la pasión, y viste, los mismos medios también, que a veces tienen que hablar un poco de más, sueltan un poco más la lengua, pero está bueno todo lo que contás también para que el hincha le saque un poco a veces el lugar de decir, che, además jugadores pueden ser como nosotros, puede ser un amigo del barrio, puede ser un familiar, entonces está bueno. Y ahí con lo del Pipi también, porque el Pipi tenés una buena historia, justamente te dicen Pipi porque jugabas parecido a Romagnoli, ¿no? En San Lorenzo. Debutás en un clásico, goleada de Huracán. ¿Cómo fueron esos comienzos en donde encima estaba el gallego Insúa, hoy muy querido en el Ciclón? ¿Cómo fue el comienzo del gallego? Y también, sobre todo, ¿cómo fue en tu primer paso ahí en San Lorenzo? La verdad que muy, 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 a ver, emocionante, porque, bueno, yo hice todas las inferiores ahí en San Lorenzo y cualquier chico que comienza el proceso eso de inferior, de infantil, inferiores, lo que más quiere es poder llegar, debutar. Y lo hice de muy chico, tenía, no sé, 17 años, y se me presentó. Me llamó Rubén Darío, que hoy está en San Lorenzo hoy en día, y me llevó de pretemporada con 17 años, y creo que a los 2 meses me hizo debutar justamente en un clásico. Pero sí. Bueno, nada, muy lindo, lo mejor del recuerdo, y siempre voy a estar agradecido al club ese, porque la verdad que me hizo pasar unos momentos muy, muy lindos de mi vida.
¿Y cómo fue? Porque el comienzo de ese, como que dicen, bueno, debuto en un clásico, te está hablando Insúa, encima golean ese clásico 4-0, y después, bueno, te tocó ir a distintas ligas, ir a distintas categorías, y yo creo que eso siempre a la larga forma la experiencia, que es lo que valora NASA ahora, y la importancia que es tener a alguien como vos en un plantel también para ese sentido. Capaz que NASA un día está bajoneado porque las cosas que le decían y venís vos con una palabra. ¿Cómo te sentís en el plantel con ese rol justamente de la experiencia? ¿Y qué es lo mejor que te enseñó el fútbol, también un poco la vida, la carrera, en estos últimos años que viviste? La verdad que a mí me da, a ver, mucho orgullo que lo haga públicamente, en este caso NASA. La verdad que son momentos que por ahí uno necesita, y que es un momento cuando yo tenía la de NASA o más chico, también la tuve de un grande, de hacerte ver las cosas, porque es como que te marca el camino. Y en el rol que hoy estoy, atravesándote, te lo dije anteriormente, por ahí con esta edad ya uno vivió cosas, ve cosas que por ahí otros no ven, y bueno, nada, ayuda al compañero, al grupo, a todo, y la verdad que eso es bueno que te lo reconozcan, sacando de que si juega bien, juega mal, si saliste campeón o no saliste campeón. Ajá. Creo que yo me quedo con eso, me quedo con la persona, y que es muy valorado todo lo que me reconocen los chicos, en este caso los más chicos, también lo escuché a Agudátola, Pomelo, y entonces eso la verdad que me llena de orgullo. Sí, no, eso es fundamental. Siempre digo que el plantel no es solo a ver los que entran a la cancha, sino también los que están atrás, el día a día, los vestuarios, las concentraciones. Entonces, bueno, estuvo ahí. NASA, antes que se me pase, porque lo digo, lo pregunto recién, bueno, nos pintó un poco más lo emotivo, pero tuviste de sparring con la selección en 2017, tengo la información. ¿Cómo fue ese momento? Porque justo me acuerdo un momento medio caliente en Argentina. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué experiencia tenés ahí? Sí, la verdad que es algo inolvidable. Es algo inolvidable que obviamente no se me va a ahorrar nunca, y nada, pero como digo yo siempre, estoy agradecido de poder haber tenido esa, de haber vivido esa situación, y de que muy pocos chicos tienen la posibilidad de poder estar al lado o en la misma cancha que Messi. O el día de mañana le puedo llegar a contar a mis hijos que toqué el mismo pasto que Messi, pero es un orgullo haber podido estar a ese nivel, pero como digo yo siempre, uno como jugador siempre tiene la ilusión de poder volver, y ojalá Dios quiera me dé la posibilidad el día de mañana que sea del otro lado y no como sparring. Obviamente es una experiencia única. Claro, sí. Ya pasó, ya lo viví, que no me lo va a borrar nadie, y ahora solo me queda trabajar para ojalá Dios quiera el día de mañana me toque a mí. Sí, siempre depende de uno, ¿viste? Del sacrificio que hace. Y está bueno lo que decís de Messi. Es verdad el rumor que dice que lo vemos en cancha y es un monstruo, pero en los entrenamientos todavía es mucho mejor. ¿Cómo fue jugar contra Messi? ¿Viste algo todavía mejor de lo que muestra en cancha? Te juro que sí. Por ahí uno no se da cuenta. Mismo el gol que le hizo a Perú ahora. Parece fácil, o sea, sí, cómo pone el pie. Sí, parece tan fácil. Sí. ¿No? Pero, ¿le llega a aire, viste la pelota? ¿Le llega levantada? Dificilísimo ese gol. Nos hace ver el fútbol tan fácil, que parezca tan fácil, que decir, claro, y sí, era lo que tenía que hacer. Después millones de jugadores, pues vamos a tratar de hacer eso y seguramente termina arriba de la tercera bandeja. Es algo importante lo de ese muchacho, y a mí me pasó algo en particular que me tocó. Justo obviamente fuimos de sparring y nos decían, a ver, todo bien, vayan a marcar, pero tampoco sean los que le quieren sacar la pelota o vayan a meterle a ninguno, porque es más para que ellos practiquen, que entrenen, que para nosotros. Nosotros era la experiencia de estar al lado de esos fenómenos, nada más. Justo estaba, creo que Di María, Dybala, Icardi, o sea, nivel top, que nada, que nosotros lo único que teníamos que hacer era hacer sparring, ir más o menos. Seguirlo. Y en el medio, obviamente uno cuando entra a la cancha se olvida de todo, y no me pregunté por qué, no sé qué hacía yo.
no sé qué hacía yo de 5. Que la garra de este muchacho. Y yo, hasta el día de hoy, no sé qué me hizo. No, encima no había cámara filmándolo como para decir, ah, mirá, no, este enganche me hizo. No sé, me hizo una madre como que iba para salir para un lado, pero no sé qué movimiento hizo. Que obviamente yo en mi vida lo voy a poder hacer, ¿no? No, porque me agarró de frente, entonces yo lo esperé y salí para afuera. Pero no sé qué movimiento me hizo, que aparte en menos de un segundo estaba ya, me había pasado. Yo obviamente me hice el otro como diciendo, te dejé pasar. Pero es algo hermoso. Claro, te queda bueno. Ya le puedes decir a tu hijo, me gambeteó Messi, que también sí, es un logro importante. Sí, Lolito. Lo dejé pasar a Messi en realidad. Sí, yo quería hacerle dos preguntas así como para ya ir cerrando. Una es si en el plantel, y también obviamente, bueno, tu tío Nasa, ¿hay alguna promesa ya hecha en caso de ascender, grupal o individual, si tienen ustedes y la quieren decir? Y después, bueno, quería que cierren con un mensaje para el hincha de Almirante, que bueno, son una banda bastante grande y seguramente alguno ahí esté escuchando y quieran darle un mensaje para la final, para motivarlos o tranquilizarlos también, porque deben estar más nerviosos que ustedes. Bueno, yo sí tengo promesa, soy bastante creyente en eso, pero me la guardo para mí. Bien. No, espero que no se enoje. Y no, respetamos. Tanto para los hinchas como también mi familia, porque la verdad, señora, mis hijos, en el último tiempo, en la última semana, estuve infumable, pesado, fastidioso, y son ellos los que están ahí diariamente dándome fuerza y nada. Pero bueno, nada, un mensaje, que sigan creyendo, que sigan con la ilusión que nosotros, lo único que cambia con respecto al hincha o al que va a la tribuna es que a nosotros nos toca jugar y tenemos la camiseta. Después sentimos lo mismo, queremos lo mismo y bueno, vamos a hacer lo imposible por conseguir el objetivo. Bien. Bueno, Asa. Bien. No, bueno. Sí, la verdad promesa. También. No, la verdad que también no pensé ni hablé nada. Vivo el momento, disfruto el momento. Ansioso más que nunca. Pero nada, como digo yo siempre, a la gente que siga creyendo, como bien dijo el Pipi, la verdad que tenemos con qué. Eso es la ilusión que también nosotros como los jugadores lo creamos. Entonces la verdad que sigan creyendo y que pese que pase lo que pase, no tenga duda que vamos a dejar todo para hacer lo que todo el hincha de Almirante Brown quiere, que es ver Almirante en primero. Bien, frase ahí medio gallardesca te salió, Nasa. Muy bien, Nasa, entendiste todo. Bien. Es muy difícil cuando te ponen un título seguido, entonces no hay que poner títulos. No, está bien. Y acá para cerrar, pues bueno, van a jugar una final contra un equipo bien de Mendoza, la verdad, muy bien hizo las cosas también para terminar en el primer puesto. Hoy se conoció que Arce, su goleador, el que dicen el Haaland de la Primera Nacional, sufrió un desgarro. Vi a hinchas de Almirante que dicen, no, bueno, hay que ver si eso es verdad, si eso no, pero ya se empieza a jugar el partidito ahí con las lesiones, con las supuestas presencias, y también está mucho el tema de la crítica, porque así como ustedes tienen los hinchas que lo apoyan, también hay muchos hinchas que están en contra de Almirante Brown, bueno, después del partido este de Temple que salieron a decir que el gol no era, que sí era. ¿Cómo viven ustedes también la boca está ajena todo el tiempo de los medios, de los hinchas rivales, de las polémicas y todo ese tema? ¿Cómo lo viven eso? Bueno, con respecto a lo que va a ser la final y en este caso el jugador de ellos, obviamente las noticias enseguida corren y uno se entera, pero la realidad es que todavía falta y si bueno, nada, querés salir campeón y querés ascender, tenés que jugar y quien esté al frente, eso es lo de menos. Seguramente tendremos tiempo y los días que quedan para prepararse si juega, no juega o quien juegue,
Así que eso por un lado. Y después con respecto a lo otro, hay a veces que me da un poco de bronca porque no ven todo el, por ahí el sacrificio que hacemos nosotros durante todo el año, de pelear todo el tiempo el torneo, estar en la parte de arriba. Y los árbitros se equivocan como nosotros nos equivocamos, a agarrar un penal, a tirarla arriba a la tribuna o pegar un codazo o una patada. En las veces que por ahí sentimos que no lo favorecieron, nosotros no salimos a ningún lado a hablar, a criticar. Pero bueno, como es todo, como es el fútbol, como es la vida misma, creo que cada uno tira agua para su molino, como quien dice, ¿no? Y somos muy respetuosos nosotros de lo que dicen los demás, pero la verdad que nos tienen con total tranquilidad tanto a mis compañeros como a mí. Qué bueno eso, porque está bueno que lo decís también, porque, a ver, capaz que se pueden equivocar, pero que sean punteros, ganar tantos partidos seguidos, yo no creo que el árbitro te ataje los tiros, que el árbitro empuje las pelotas, entonces también eso es como todo el tiempo desprestigiar, y por algo están donde están, por algo lograron eso. Sí, y pero claro, si vos te pones a repasar a todo lo... durante tanto partido a todo por ahí se puede equivocar a favor o en contra, pero qué va a ser, cada vez que se te equivocan en contra vas a salir, y entonces cuando se te equivocan a favor, los mismos tenés que salir, o sea, tenés que tener un equilibrio, claro. y ser justo, te voy a repetir, se equivocan como todo ser humano, como nos equivocamos nosotros, como se equivocan ustedes, así que nada, eso la verdad que me da un poco de bronca. Te voy a repetir porque no es casualidad, lo mismo Independiente. En este caso nos tocó a nosotros dos hoy jugar una final, pero si la jugaba Agropecuario, si la jugaba San Martín, si la jugaba Chaca, si la jugaba Maipú, son equipos que durante todo el año estuvieron peleando. Entonces creo que pasa ahí por un poco por respeto. El hincha por ahí sí. A veces saca el lado más feo, que por ahí uno lo entiende, pero cuando ya se le va la mano, también decir, flaco, pará, y le tenés que hacer ver algunas cosas que no son ciertas, ¿viste? Pero bueno, tranquilidad. Sí. Pero está bueno el mensaje. Y la verdad, es feo porque ustedes se tienen que dedicar a entrenar y, bueno, a jugar, no tanto a tener que decir, esto no es por acá, calmen un poco con lo que dicen, pero bueno, lamentablemente, como decís vos, Pipi, son cosas de la vida, siempre están tirando para su lado, para su molino, como dijiste. Pero bueno, nos quedemos con lo que están en una final, están a un pasito de hacer historia. Y bueno, de acá, de La Croqueta, primero que le agradecemos ahí por su tiempo, de dejar también conocerlos un poco más, charlar un rato y también eso, felicitarlos por toda la campaña que hicieron, porque no hay que, pase lo que pase en la final, no hay que descuidar el tremendo trabajo que hicieron. Así que bueno, desde acá agradecido por tenerlos y el mejor de las suertes ahora en la final. Bueno, gracias NASA y gracias Pipi. Muchas gracias. Muchísimas. Saludos a todos. Bueno, che, a descansar y a meterle con todo, que anden bien. Gracias, Bueno, una tremenda nota y nota doble. Primera vez que hacemos a dos protagonistas y encima muy importantes en el plantel, en el equipo. Así que bueno, también saludar a la producción por conseguir una nota así.